La Junta de Andalucía ha desactivado en la noche del jueves 13 de junio la 37 edición del Plan Romero, el dispositivo especial para garantizar la seguridad de las miles de personas que peregrinan a la aldea del Rocío para proteger el entorno y velar por el cuidado animal sin que haya habido que lamentar incidencias graves, según informa el Servicio de Emergencia 112 de Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. El centro coordinador ha gestionado desde que se activó el Plan Romero 2019, el pasado 3 de junio, un total de... 585 emergencias, cifra muy similar a la registrada en la pasada edición. El grupo sanitario desplegado en el plan Romero ha atendido un total de 2042 pacientes, lo que supone casi un 4% menos que en el pasado año 2018. Los traslados a hospitales de referencia han sido 56, un 34% menos que en el rocío anterior. Las principales causas de atención sanitaria durante la celebración de la romería han estado relacionadas con patologías traumáticas, tales como contusiones, esguinces, fracturas y politraumatismos. Junto a ellas destacan las alérgicas y dermatológicas, los problemas cardiocirculatorios y respiratorios, así como las afecciones digestivas. Este ha sido además el primer rocío cardioprotegido de la historia de la romería. Por vez primera, la Junta de Andalucía ha entregado a las filiales un desfibrilador semiautomático para estar protegidos e actuar de manera rápida y eficaz en caso de urgencia cardíaca. A Administración ha puesto hasta 102 equipos a disposición de las hermandades. De la provincia de Cádiz han cruzado la última jornada romera por el emblemático paso debajo de, de Guía en Salúgar de Barrameda, las hermandades de Chiclana, Jerez de la Frontera y el puerto de Santa María, y parte de la tracción mecánica de la hermandad de Cádiz. En total, este año han cruzado de vuelta 4.827 romeros, una cifra muy similar a la edición anterior cuando atravesaron el Guadalquivir 4.933. El número de carretas ha ascendido a 79, 5 menos que en 2018.